A solo horas del que el presidente de la República se dirija al país con el discurso de rendición de cuentas, ciudadanos esperan el mandatario toque diversos temas. No, que hable sobre la corrupción que hay en el país y sobre las explotaciones de la Loma ahora mismo también, que tiene que hablar de eso, porque Loma Miranda tiene que hablar de eso y de la inmigración también de los haitianos, porque no están acoparando a todos aquí, nos van a sacar de nuestro propio país ellos. Bueno, yo espero que el presidente va a decir algo agradable al pueblo, lo que el pueblo espera, a ver si frena la delincuencia y muchísimos males que hay, que el presidente debe de poner mano dura. Yo espero que diga algo bueno para el pueblo, que no se quede callado. Es que haga cosas buenas, que resuelva los problemas que hay. Que sea consciente de las cosas que están pasando aquí con los extranjeros, para que se haga una solución para eso. Espero una sola cosa, que vuelva a hablar la misma mentira que ha hablado todo el tiempo, la misma habladuría, que así que hay que hablarle vulgarmente. Eso no es menos de ahí. Para NTN, Joanny Cordero.